Vamos a cambiar de temática porque mañana en la noche va a llegar el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Viene acompañado de un gran número de empresarios que va a sostener justamente reuniones importantísimas con empresarios nacionales. El gobierno boliviano ha resaltado dicha visita. Es una delegación de una gran cantidad de empresarios de distintos sectores. Va a haber un diálogo nada menos de empresarios. Hemos hecho una invitación a todo el sector empresarial boliviano, cruceño, paseño, tarijeño, potosino, todos ellos, y habrá aquello que ustedes conocen más como una rueda de negocios. Nosotros lo estamos denominando un diálogo de empresario a empresario para conocer cuáles son los intereses que pueden traer un beneficio común para Brasil y para Bolivia. Estamos priorizando, y esto escuchen con mucha atención para Santa Cruz, el sector agropecuario y agroindustrial. Van a llegar grandes empresarios y se ha hecho la invitación a ese sector en Santa Cruz. También el sector energético, porque estamos pasando una transición energética de energías alternativas. El tercer sector sería el sector de los minerales. Estamos a prontas de comenzar la industrialización del litio. Yo sé que es dificultoso, pero una vez que se inicia esto, tenemos un gran mercado que es el Brasil.